Ustedes saben que manejar las redes sociales, por eso está el dicho, si usas las redes sociales, no te enredes o no te enredes con las redes, porque puede circular información certera, con cierto porcentaje de exactitud o totalmente falsa, distorsionada. Y esto tiene que ver con que ha circulado un rumor de que para fin de mes se había anunciado, imagínense, pronosticado una fuerte erupción volcánica que afectaría drásticamente a Guatemala. En primer lugar, las erupciones no se pueden pronosticar, no se pueden anticipar, y este tipo de información lo único que genera es desinformación o psicosis. Pero Alfredo Mendoza entrevistó a un vulcanólogo, un conocedor de la materia, Gustavo Chigna, y aquí el detalle. Amigo televidente, compañeros en el estudio, gracias y muy buenas tardes. En efecto, tenemos información importante. Para ello nos hemos trasladado hasta el Departamento de Vulcanología en Insibumes, esto en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. A mi lado se encuentra el vulcanólogo Gustavo Chigna, quien nos estará brindando detalles respecto a la actividad del volcán de fuego. Y es que quiero comentarles, recibimos en horas de la noche y madrugada pues varios reportes de las personas que viven en las cercanías al volcán, que se escuchaban algunos retumbos. Don Gustavo, mucho gusto, para que nos pueda comentar respecto a esta situación. Sí, buenas tardes. La actividad del volcán de fuego pues ha estado incrementando a partir del 8 de enero. Es decir, que tenemos explosiones débiles y moderadas en un rango de 8 a 15 explosiones por hora. Estas explosiones están generando retumbos y ondas de choque sensibles y audibles a aproximadamente a 10-12 kilómetros del volcán, y esto pues tiene la particularidad que también hace vibrar techos y ventanas de las aldeas, principalmente las del oeste y suroeste del volcán. También hemos tenido sonidos similares a locomotora de tren. Recordemos que en la erupción del 3 de junio pues el cráter quedó profundo, aproximadamente a unos 200 metros de profundidad y con un diámetro como de 100 metros. Y esto pues ahora se está rellenando y está generando este tipo de actividad, y no se descarta que en los próximos días o semanas ya tengamos flujos de lava. Tenemos constantes avalanchas y en la noche es posible observar bastante incandescencia en el cráter. Muy bien, don Gustavo, siempre pues surge esta recomendación debido a que pues no se puede predecir exactamente la actividad del volcán, sin embargo, pues se tiende a incrementar o pues estará normal. Bueno, ahora tenemos la ventaja que tenemos más equipo y estamos siguiendo muy de cerca la actividad. Cualquier cambio pues lo comunicaremos inmediatamente. También se pueden informar a través de los boletines diarios y de especiales principalmente. Lo importante es estar atentos a las recomendaciones de Insibume y de Conred y no dejarnos llevar por falsas alarmas, ya que incluso ayer estábamos escuchando que hay rumores donde se estaba diciendo que iba a haber una erupción el 26 de enero, lo cual es completamente falso, ya que hasta ahorita se mantiene el monitoreo constante de la actividad. Ok, muchas gracias, vulcanólogo Gustavo Chigna, acá del Departamento de Vulcanología, Insibume, quien nos está pues indicando esta información importante. Hay que tenerla en cuenta, el monitoreo, el coloso pues no ha parado su actividad prácticamente desde aquel doloroso 3 de junio. Nosotros desde luego también estamos muy al pendiente para comunicarle a usted respecto a esta situación. Regreso con ustedes a Estudio Central, muy buenas tardes.